Hola, hola, bienvenidos a un video más. Espero que se encuentren muy bien y de antemano gracias por ver mi video. Hoy vamos a estar haciendo un poco de limpieza por aquí en la cocina y el comedor, algo rápido. El día anterior a este fue festivo por acá y la verdad fue un día de flojera y de no hacer nada más que disfrutar con mis hijos y mi esposo. Hoy ya todo vuelve a la normalidad, los niños a la escuela, mi esposo a trabajar y yo voy a estar recogiendo la casa, le haré una limpieza rápida, pero también quiero limpiar las recámaras de mis niños. Después de recoger la mesa estuve lavando trastes, que no eran muchos porque el día anterior no hice comida, solo eran los del lonche y del desayuno del día de hoy, así que rapidito terminamos con eso. Le voy a dar una pasadita aquí a la estufa, apenas hace unos días le hice una limpieza bien a fondo, la moví para limpiar atrás, la limpié bien por dentro y por fuera y bueno, por todos lados. Lo mismo lo hice con el refri, entonces mi cocina no necesitaba como tanto, solo hacerle su limpieza diaria, su mantenimiento diario. Y ahora voy a lavar el trapo que utilicé para limpiar, aunque cada que lo voy usando lo voy lavando y enjuagando. Y ya cuando termino lo vuelvo a lavar, lo enjuago bien y lo dejo remojando con agüita caliente, jabón y cloro, otras veces con vinagre y pues según como haya quedado de sucio, voy a secar bien el zinc para después estar barriendo y trapeando. Ya terminé de limpiar todo, también ya estuve haciendo algo para comer, hice un bistec para hacer taquitos de bistec, por acá hice sopita caldosa de letras con calabacita y ya hice también un pico de gallo, lo voy a meter al refri, pero por acá ya quedó todo bien limpio. En la sala no había nada de tiradero, estas cosas las tengo ahí porque hoy las voy a ocupar, pero así es tal como amaneció, nada más estuve barriendo y trapeando y también ya le di una pasadita a los dos baños. Acá tengo mucha ropa para lavar, pero no sé si me ponga a lavar ahorita. Yo creo que ya hasta en la noche porque ahorita el garage se siente bien sofocado, bien caluroso. Y acá tengo todos los peluches de mi hijo que ayer los estuvimos lavando todos. Fueron dos lavadoras de peluches y pues los ya secar todo junto. Son un montón, miren, son muchos. Y también le lavé todo lo que va en su cama porque le voy a estar limpiando su recámara bien. Ahorita quiero estar haciendo eso. También quería limpiar la de Meili, pero llegó y medio comió y está bien dormida, entonces no quiero ni hacerle nada de ruido por allá. Ya que se levante me pongo a lavarlo de su cama y ya le limpio su cuarto. Y ahora sí, amigas, a lo que le he estado dando tanto la vuelta, bienvenidas al cuarto del caos. Esta es la recámara de mi hijo y créanme que aunque se recoja este cuarto todos los días se vuelve a poner igual.
Y él es quien se encarga de limpiarlo. Lo he comentado otras veces, pero siempre una vez por semana yo me meto para limpiarlo mejor y lavar todo lo de su cama y pues más que nada hacer las cosas bien, mover los muebles para poder sacar todo debajo de la cama porque siempre tiene cosas ahí, juguetes, ropa, de todo y pues para aspirarlo también bien. Esperé a que llegaran de la escuela porque sí había demasiado tiradero y en mi trabajo pues hoy iba a ser limpiar, pero él tenía que recoger sus cosas. Miren, un día antes le dije que recogiera bien y pusiera todo en su lugar porque quería limpiar su cuarto y según él lo hizo y ya por la tarde lo tenía igual. Él se pone a jugar y saca todo, entonces lo esperé a que regresara de la escuela y ya tenía yo todo lavado lo de su cama. Como ven a mi hijo entradísimo cantando en el fondo, pensarán que es propaganda, pero no, es que me preguntó que si era la aspiradora que me mandó Temu, le dije que sí y pues se puso a cantar eso. Y ya la llevamos de Gany, amigas, ya casi estamos terminando. Nos falta este lado de la recámara, esta esquinita de la recámara. Ya era bien necesario limpiar su recámara porque como vieron, sí estaba bastante tirada y desordenada. Y la verdad es que sí estaba bastante sucia, pero aquí nos pusimos juntos y la verdad acabamos bastante rápido. A mí me gusta incluirlos en esto de la limpieza porque quiero que aprendan. Yo podría hacerlo pues sola, pero yo quiero que aprendan a hacer las cosas. Así como un día mi mamá me enseñó todo esto a mí, yo siempre estuve ahí junto con ella haciendo limpieza y aunque no fuera algo que me gustara mucho o aunque renegaba y lo que quieran, pero siempre estuve ahí con mi mamá echándole la mano en esto y es algo que le agradezco a ella de haberme inculcado ese amor y ese gusto por la limpieza, porque ahora que soy mamá, ama de casa, esposa, es algo que agradezco mucho porque me sirve todos los días. Entonces, pues ya quedó limpia su recámara y pues ahora vamos a movernos a la recámara de mi hija. En lo que se lavan las sábanas y todo lo de la cama, mi hija y yo estuvimos limpiando su recámara. Ella se puso a recoger todo lo que tenía tirado mientras que yo estaba limpiando sus muebles y aspirando en esa parte de las ventanas donde se junta un montón de polvo. Y quería comentarles también, ahora que recuerdo, me han preguntado bastante sobre la aspiradora, tanto aquí como en mis redes sociales, en WhatsApp, que pues qué tal funciona esta aspiradora. Y la verdad es que a mí me ha gustado mucho. Hace tiempo que yo quería así de estas pequeñas y desde que la recibí la he estado usando mucho en toda la casa. Entonces sí, amigas, sí la recomiendo, no es publicidad, ya aquí entre nos y entre amigas sí se las recomiendo completamente. Está económica y funciona bastante bien, así que ustedes si están buscando una así, en verdad de corazón se las recomiendo. Y pues bueno, seguimos con la limpieza. Ahora me pasé acá el peinador y ya por último voy a estar aspirando para ya poder terminar con esta recámara también.